Astero-astero Nacho Ortizek aisialdiaren munduko 11 berrikuntza izaten ditu eskuartean. Izan ere, Nacho Meristationeko erredakzio burua da, edozein zaleren ametsetako lana. Barakaldoko gamerlan azokan elkarrizketa hau egin genien. Meristation.com sare bidezko aldizkari bat da, bideojokoen munduko erreferentea. 1987an sortu zen, internet ere sortu berritan zegoela. Eta berehala lortu zuen aisialdi digitalaren munduko lidergoa. Gaur egun, korrespontsalak ditu Tokion, New Yorken, Taipein eta Japonian. Eta bere foroa munduko aktibuenetakoa da gai honetan. Noiz eta nola sortu zen Meristation? En el año 96, mi jefe Pep Sánchez, su familia tenía un restaurante, él abrió uno de los salones que tenía como cibercafé en esa época y montó un ordenador para que la gente pudiera jugar a juegos allí. Entonces, era la época en la que salía PlayStation, uno de los clientes le decía: mi PlayStation es muy potente, además tu ordenador no me gusta. Y dice: hey, tú podrás tener una PlayStation, pero yo tengo una Meristation, porque el restaurante se llamaba Can Meri, de ahí viene el nombre. Y en esa época él intentó ya añadir reseñas para los clientes del cibercafé, para que supieran qué juegos eran mejores o peores a la hora de ponerse a jugar, invertir bien el tiempo. Bueno, pues mira, esta semana te recomiendo este juego, tal. Entonces gente de afuera, internet estaba casi en pañales, conectaba a la página del café y empezó a pedir más análisis, más reseñas. Vio que había una posibilidad de montar una revista, puso un anuncio en un foro de News por aquella época y 12 personas de toda España respondimos, y esto fue en febrero de 1997. Empezamos una revista totalmente amateur que poco a poco ha ido evolucionando hasta situarse en líder mundial en videojuegos en español. Señor, ¿era tan dago orain agerkaria? Pues llevamos un par de años que hemos hecho cambios interesantes. Ha cogido fuerza el medio audiovisual, ya no únicamente el texto. Ahora mismo los lectores demandan piezas en formato vídeo. Dimos un empujón a Meristation TV, que la teníamos casi en estado germinal. Inauguramos el informativo con Lorena López y Mireia Ferrer. Y aparte hemos ampliamos con un podcast, el Meri Podcast, que es uno de los más descargados en iTunes y que cada semana escuchan 27.000 personas. Y básicamente en ese momento nos encontramos en el de reforzar un poco los contenidos audiovisuales, ir un poco más allá de la típica fórmula de texto, que ahora mismo, como está viendo por el declive de la prensa impresa, no es un camino muy a seguir. Zeintzuk dira zuretzat bideojokoen zazpi maisulanak? Reducir toda una historia de videojuegos de más de 60 años casi a un grupo de obras maestras es complicado, tengo que hacer una selección muy dura. Lo he dejado en 7, que digamos que son 7 grandes obras maestras contemporáneas. Esos 7 grandes juegos que todo el mundo debe probar. Y al final han sido Mario 64, en plataformas de Nintendo. Zelda Ocarina of Time, una aventura fantástica, llena de magia. Final Fantasy VII, otro título de rol japonés también obligado a jugar. Metal Gear Solid, espionaje y acción. StarCraft, estrategia en tiempo real ambientada en el espacio, una serie occidental de mucho peso en la escena de PC. Grand Theft Auto, que es la saga de acción criminal por excelencia, conviértete en un chico malo y sube en el imperio criminal. Y terminamos con Shadow of the Colossus, que es uno de mis favoritos, de sensibilidad artista de Fumito Ueda.
aldaketa baten aurrean gaudela uste alduzu. Lo que va a pasar o lo que ha pasado ya es que la industria necesita expandirse, porque con el grupo de jugadores hardcore que se le llama, los jugadores de toda la vida, los que jugaban con mando más tradicional, con eso solo no se llegaba para facturar suficiente. Esto lo supo interpretar muy bien Nintendo, intentó ampliar el mercado con Nintendo DS, con la pantalla táctil y con Wii, que es un control con movimiento que llevamos 3 años probando y que ha calado entre un tipo de jugador que no era habitual, porque es sencillo, porque es intuitivo, porque es fácil de jugar y muy divertido. Entonces, en base a esta fórmula se intentó ampliar el mercado para captar nuevos jugadores que no jugaban anteriormente. Y ahora lo que la industria está intentando hacer es aprovechar ese control por movimiento que se ha utilizado en juegos muy básicos, se quiere aplicar a juegos hardcore o más tradicionales para que los usuarios de este perfil también puedan disfrutar de un control por movimiento que anteriormente solo se usaba en juegos muy sencillitos. Entiendo que es una compañía muy de cuidar a su usuario, con franquicias como Mario, Zelda, Donkey Kong. Hemos visto que su usuario se ha enfadado porque ha estado casi 3 años produciendo títulos para este control por movimiento, juegos de corte como Wii Sports, Wii Play, juegos muy sencillos para que estos jugadores no habituales entren en la escena. Y esto ha provocado que la compañía pierda un poco de perspectiva y deje de cuidar a su usuario tradicional y se vuelque con los otros, que son los que dan más dinero. Están entrando, compran consola y eso factura. Ahora lo estamos viviendo con Microsoft y Kinect. Microsoft ha sido una compañía muy buena a nivel de saber jugar con exclusivas, con contenido que solamente se podía disponer en Xbox 360. Y en el último año, cuando anunció Kinect, que es su control por movimiento, bueno, va más allá porque tiene funcionalidades de voz, parece que se centró en él y sus jugadores hardcore también los ha descuidado un poco. Su nivel de exclusivas ha bajado bastante. Hemos visto que ahora va a lanzar Fable para Navidades, que sale ya, y tiene Halo Reach. O sea, son sus dos grandes bazas, cuando vemos que PlayStation 3 está cuidando más esos títulos exclusivos, que son los que hacen que los jugadores tradicionales jueguen. Así que es complicado intentar tener a los dos, pero es muy necesario. ¿Uste duzu banaketa bat egongo dela betiko jokalarien eta iritsi berrien artean? La época en la que estamos, pues las compañías han intentado experimentar con este usuario no habitual, pero de todos los que entran a los videojuegos con este nuevo control, muy pocos o un porcentaje pequeño acaba fidelizando y acaba evolucionando o acaba siguiendo jugando. Hay muchos que lo dejan, otros que van a épocas, y saben, las compañías saben que no deben de olvidar al jugador tradicional y que es al fin y al cabo es el fiel, el que siempre está ahí y el que acaba, tiene su presupuesto, gasta al mes 60 euros en un juego y es el que invierte seguro. ¿Zer eragin izango du Kinect eta Moveen merkaturatzeak Nintendorengan? El problema serio que estamos viendo desde la prensa que están teniendo Kinect y PlayStation Move es que los primeros juegos que se están lanzando son muy similares a los que lanzó Nintendo hace 3 años. Entonces esperábamos francamente más del arranque de estos dos nuevos controles por movimiento. Microsoft con Kinect ha desarrollado una tecnología que va muchísimo más allá. Es algo bastante nuevo en el sentido que permite implementación de voz, permite que tu propio cuerpo sea el control, no necesitas empuñar nada, simplemente el periférico te detecta y a partir de ahí ya puedes mover manos, piernas, que todo funciona dentro del juego. Y por ese camino pensamos que podrá aportar algo nuevo. ¿Zein da zure bideojokorik gustukoena? Ay, mi juego favorito. Tengo muchos favoritos, la verdad. Es Vagrant Story. Y es un juego en el que se juntó un equipo de creativos japoneses que nunca más se va a repetir, desgraciadamente. Y es un título, es un RPG de corte japonés, desarrollado por Square Enix, salió para la primera PlayStation. Y es una historia muy, muy fascinante. En el argumento se entremezclan conspiraciones, la iglesia, el estado, la vida eterna, y es muy, muy recomendable. ¿Zein da bideojokoen munduan eragin handiena izan duen pertsonaia? Mario, Super Mario, 25 años cumple este año, el primer Mario Bros. Para Nintendo, para la 8 bits, y es sin duda un icono de no solo de los videojuegos, sino de la cultura pop en general. Creo que ha sido fundamental y ha influido de manera determinante en la dirección que ha tomado la industria.